Moris, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí acompañándome en este nuevo video. Hoy les traigo este tutorial de este maquillaje, esperando que sea de su agrado. Son colores verdes, a mí me encantan los tonos verdes. Y siento que no le queda muy bien al tono de mi piel, no sé ustedes qué opinen, pero me gusta cómo se ve. Es demasiado ahumado, se puede decir, demasiado oscuro. Creo que los tonos más claros se me ven un poco mejor en la piel. No sé, ¿ustedes qué opinan? Y pues sin más, mis amores, los voy a dejar con el resto de este video. Pero antes los invito a suscribirse al canal, a compartir este video, a que me regalen deditos arriba, a que me dejen sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, todo lo que ustedes quieran aquí abajito de este video, siempre y cuando todo sea constructivo. Y pues ahora sí, nos vamos con el maquillaje. Voy a comenzar poniéndome este primer que ya saben ustedes que me gusta. Es un gel que además me refresca la cara, me la hace sentir muy hidratada, a pesar de que es un gelecito. Una vez que termine de poner este gel o este primer, voy a comenzar con mis cejas y voy a utilizar el lapicito de siempre. Ustedes, voy a manejar tantito la cámara, ahí está. Ustedes saben que por el momento voy a estar utilizando solo un lapicito hasta que encuentre una pomada que le quede a el tono de mis cejas. Al mismo tiempo, el cepillito pues acomoda los vellitos y me ayuda a difuminar el producto que estoy poniendo. Voy a estar limpiando mi ceja y voy a estar usando esta base de Mary Kay para contornear mi ceja. Para este maquillaje no se necesita un corrector blanco, así que voy a estar solo poniendo un poquito de corrector para poner como un primer, porque voy a estar haciendo un look bastante ahumado, entonces pues no tiene ningún sentido poner un color blanco en los ojos. Voy a estar usando este lápiz que es de Apple. Nunca lo he usado antes. Voy a ver qué tan cremoso es. Es la primera vez que lo uso. A ver. Bueno, para empezar sí tiene, es bastante cremoso. Y voy a poderlo difuminar bien, se me figura. Voy a estar poniendo así de poco en poco porque no quiero regarla. Voy a estarlo difuminando con una brocha de pequeña pero sueltita, así. A ver si podemos. Se me hace que con una brochita más durita podría ser más fácil. Pero ahí vamos. Vamos a hacerlo en forma de círculo y parabrisas. Voy a estar tomando una brocha más pequeñita para difuminar.
Parezco, no sé. Voy a estar usando esta paleta y de esta paleta voy a utilizar este tono verde para empezar a difuminar bien y a marcar lo que es la cuenca. Así que lo voy a empezar a posicionar y voy a empezarlo a subir en pequeños toquecitos. Poquito a poquito. Voy a limpiar la brocha para que no se manche con el color negro. Vamos a depositar así, como a pequeños toquecitos. Para que ya después de que lo deposite el color, no se ensucie. Limpio brocha y continúo. Ahora sí, voy a empezar a difuminar. Si yo hubiera puesto primero el color de transición y después el negro. Voy a estar poniendo un poco más de negro en este lado para seguir difuminando. Y lo voy a estar difuminando igual con la brocha de lapicito, sobre todo en esta área de aquí. Para ya empezar a aplicar la sombrita negra. Voy a estar con otra brocha. Voy a estar limpiando bien aquí este lado. Para este maquillaje voy a estar usando estas sombras de Mary Kay y voy a estar usando esta negra. Es una de las más pigmentadas que siento yo que tengo. Si se fijan, la brocha es como un poquito curviadita. Y aquí voy a estar poniendo ya el tono negro y voy a comenzar a difuminar. El color negro es difícil de manejar, sobre todo si no se pone de poco a poquito. Con una toallita desmaquillante voy a estar limpiando bien esta área. Voy a estar tratando de quitar el mayor producto posible para comenzar a poner el color blanco, porque en esta área sí voy a estar haciendo un semi-cut crease, así como el lado izquierdo. Voy a estar haciendo lo mismo en el derecho. Tengo que tomarme mi tiempo para poder marcar muy bien lo que es el cut crease. Recuerden que mis ojitos son bastante raritos. Bastante caídos, entonces se ve medio raro, así que tengo que trabajarlo bien y despacio. Voy a estar usando estas sombras, esta paleta con este color que está aquí. Y lo vamos a estar poniendo a pequeños toquecitos, pero antes voy a pasarme otra vez esto aquí porque se me hicieron ya mis pliegues. Una cuestión de casi nada.
Vamos a estar tomando el color y lo vamos a empezar a poner de toquecito en toquecito. Esta sombra es una sombra muy cremosita. Tomar un poco de sombra negra con un poquito de verde y vamos a estar difuminando esta área para que pues obviamente se desvanezca esta división. ¿Se fija? Vamos a estar marcando un poco más el negro con la esquina de afuera, con esta otra brocha, así como a pequeños toquecitos. Y después vamos a limpiar la brocha y vamos a difuminar la esquina de afuera. Vamos a estar poniendo un poquito más de verde y lo vamos a posicionar en pequeños toquecitos. Limpiamos la brocha y comenzamos a difuminar de nuevo. Así. A estar usando esta paleta y voy a poner este color que está aquí, que es como un color vainilla, más o menos. Voy a estar tomando esta brochita y voy a estar tomando un poquito de producto de este color vainilla. Y lo voy a empezar a posicionar en esta parte de aquí. Vamos a limpiar la brocha y vamos a difuminar acá. Para limpiar esta área. Igual de este lado. Un poquito más. Voy a estar usando este pigmento de la marca Bonita, que se usa como efecto espejo en las uñas. Y vean, este color, sí, sí que se va a ver increíble en los ojos. Vamos a estar tomando un poquito con la misma brochita que trae y lo vamos a empezar a colocar así, en pequeños toquecitos. Vean, qué hermoso se mira. Voy a estar tomando una toallita y voy a estar limpiando esta área. Este otro. Así que voy a poner un poco en mi mano y lo voy a empezar a poner en diferentes partes de mi rostro. Voy a empezar a difuminar con la esponja. Voy a estar poniendo un poco de corrector en este lado. No mucho. Y lo seguiré difuminando con la esponja. Voy a estar sellando con polvo de bisú. Ya me queda casi nada. Voy a tomar un poco de producto. Y lo voy a comenzar a sellar así.
Vamos a contornear y vamos a broncear también. Voy a estar cambiando de brocha. Vamos a poner bastantito, que se vean como manzanita Y vamos a pasar al iluminador. Para iluminar voy a estar usando esta paleta que ustedes ya saben que me gusta mucho y lo voy a estar poniendo con el dedo, voy a estar usando este color y lo voy a difuminar con el siguiente dedo. Un poquito en el puente y en la puntita de la nariz. Voy a estar usando este lápiz verde para ponerlo aquí en el área del lagrimal. Voy a estar tomando este verde de la paleta, este que está acá, y voy a estar difuminando los ojos de abajo. A iluminar el lagrimal. Y voy a estar usando esta paletita de Jeffree Star, este color que está acá. También por abajo. Vean cómo se ve una pestaña, un ojo con la pestaña y el otro sin pestaña. Y pues bueno, mis amores, así es como ha quedado el look al final. Espero que les haya gustado, que me regalen deditos arriba, que se suscriban al canal, que compartan este video, que me dejen sus dudas, comentarios, sus sugerencias debajo de este video. Y pues sin más me despido. Cuídense, pórtense bien, pásense a lo mejor. Un beso así de tronado y hasta el próximo video. Adiós.